La intención, por lo menos, del gobierno en su conjunto y de la Secretaría es comenzar una etapa de diálogo profundo sobre las cuestiones del hospital y cómo podemos resolverlas en conjunto, donde todos tenemos que aportar y ceder algunas cuestiones. Y en este sentido nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Ya acordé que el lunes o martes, mejor dicho, a partir del martes la semana que viene, porque el lunes creo que es feriado, me voy a poner en contacto con el doctor Hernández y vamos a sentarnos a empezar a conversar, a ver los datos del hospital y cómo podemos encontrar caminos de solución para poder hacer que el municipio cumpla con sus obligaciones respecto del hospital y que el hospital, que los médicos del hospital puedan también aportar lo suyo para la atención de los pacientes, que es lo que a nosotros más nos preocupa. No tengo ninguna cuestión personal con el doctor Hernández, y él conoce este tema. Por supuesto que defiende y lo hace bien los intereses de los profesionales y algunas cuestiones que seguramente no se han podido cumplir. Nosotros le daremos las explicaciones de cómo podemos empezar a cumplirlas y de qué manera. Es cierto que el hospital tiene algunas dificultades en el abastecimiento de algunos insumos. Estamos tratando de encontrar caminos de solución para eso. Pero también es cierto que nosotros necesitamos de la colaboración de los profesionales en que entiendan que la situación por la cual el hospital pasa, donde todos los que estuvimos en la función pública tenemos una cuota parte de, digamos, de responsabilidad, la tenemos que resolver entre todos. Si encontramos esos caminos, que son los que yo espero, seguramente vamos a poder llegar a buen puerto. Yo tengo buena esperanza que el diálogo nos pueda encontrar en una situación mucho mejor de la que tuvimos. Hay que revertir una situación. El hospital está funcionando prácticamente con la guardia. Los consultorios del hospital atienden muy poco. Esto atiende nada más que la demanda programada. La guardia se ve sobrecargada por esto. Y nosotros tenemos que poner muchos médicos de guardia y tenemos horas ociosas de consultorio. Ellos no tienen que ayudar a resolver este tema. Por otro lado, la captación y facturación y cobro a terceros pagadores no se condice con el número de camas que tiene el hospital. Un hospital de 125 camas como este debería recuperar a través de las obras sociales mucho más dinero del que recupera. Y por otro lado, necesitamos también tecnificar al hospital, darle una impronta distinta en el sentido de encontrar un modelo de gestión informático del hospital que nos pueda hacer ahorrar dinero. Es decir, el 80% de los pacientes ambulatorios del hospital los atiende la guardia y el 20% los atienden los consultorios externos. 59 millones de pesos nos va a salir este año. Con los aumentos, los aguinaldos, con el incremento de sueldo que han tenido, eso es lo que va a insumir el hospital. Casi el 80% de eso es gasto en personal. Y en un hospital que tiene una mejor gestión de sus pacientes, esto no debe superar nunca el 60%, el 69, el 68 a 70%.